En directo desde Murcia. 228 días. Estamos en el día ducentésimo, vigésimo octavo, seguido de protestas en Murcia contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra esta pasarela de la muerte, porque está construida sobre una acequia. Está construida sobre una acequia. Es decir, debajo está hueco. Y esta será o sería la única forma de pasar en kilómetros de un lado al otro de la ciudad en el momento que pongan el muro y corten este paso a nivel y otro paso a nivel. También se está en contra de la represión, ¿eh? Que hay más de 40.000 euros en multas. Más de 40.000 euros en multas. Aquí cada noche, como podéis comprobar, a un lado los agentes, ahora desde hace unos días han retirado los furgones de aquí, de estas vías, pero están en los laterales, están más allá, la presencia hoy mayor que la de los últimos días, y a este otro lado están las gentes, a este otro lado las gentes, la gente luchadora, que no quiere muro, que lleva aguantando 228 días. Aquí, como está también Jorge, nuestro luchador. Buenas noches, Jorge. ¿Dónde está tu familia? A ver, vamos a saludarla. Buenas noches, Conchi. Ah, mira, hoy te has traído a tu hermano. Buenas, Mavi. ¿Y tu madre no está hoy? Así está ahí, Irene, Irene. ¿Y su hermano? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Juan Carlos. Ah, claro, Juan Carlos, como el padre. Juan Carlos. Bueno, porque Jorge es uno de nuestros luchadores aquí en las vías, es fundamental, no quiere muro. Jorge no quiere muro, nadie de los que estamos aquí queremos muro. No, no, bien, bien. ¿Tú quieres muro, Jorge? Ahí está, así, claro, simple. Sí que sí, es así, Jorge, es así, es así. Bueno, pues saludos. Saludos a Mariano, Carmen, José, José Luis, Pepe, Carmen, Andrés, Félix, bueno, y a tantas personas que estáis viendo esto en directo y que luego también lo veréis y lo verán en repetición. Llevamos ya 229 noches, ¿eh? 229 noches. Saludos, Andrés. Resistiendo, aguantando, luchando pacíficamente, luchando pacíficamente para que no haya muro. De no haber esta lucha ya habría muro puesto. Recordamos que el 3 de octubre parte del muro cayó. La gente no quiere que el próximo año, que se celebrará el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín, aquí tengan su ciudad partida. Eso es vergonzoso, indignante, denigrante, aberrante. Y os invito a que veáis el Periscope penúltimo, no el último, el penúltimo. El último también lo podéis ver, pero el penúltimo realizado esta misma tarde en un tren de cercanías de Murcia. Un tren pestilente con un olor terrible a gasoil, donde la gente, eso parecía un tren patera, la gente sentada por el suelo, de pie, de cualquier forma, salía con retraso, y todo porque, bueno, los viernes por la tarde, pues es habitual que gente que aparte que hace ese recorrido cada día, se junte con pasajeros que pues regresan a su casa los fines de semana, estudiantes, por ejemplo, y resulta que nada más que había pues un convoy, no sé si es la palabra correcta, es decir, el tren era cortísimo, es que apenas tenía capacidad para la gente. Entonces, presumir, bueno, José, presumir de la llegada de un tren de alta velocidad, mientras que el tren que usa la gente cada día, que es accesible, está sufriendo deterioros diariamente,
Pues eso... vente conmigo, Jorge, vente conmigo. Pues eso es terrible. Eso es terrible. Y la gente... Ahora después, ahora vente conmigo. Que quiere ayudarle a... Que me ayude, ven aquí, ven. Corre, ayúdale, te da trabajo. Que te vea. No, mira, es que la gente ya, nos hacemos mayores y volvemos locos a la gente. Claro que sí. No, lo que quiero es que me ayude alguien. No, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Jorge. Ven. Exactamente. Vamos a ver. Juan Carlos, vente por aquí. Venga. Vente, aquí, delante. No, Juan Carlos, mira, tú sujeto, tú vas a hacer de cámara, ¿vale? Tú vas a hacer de cámara, mira, así estamos con Jorge, que nos va a hacer de cámara. A ver, espérate, espera, ahí estamos, muy bien. Mira, esto puede hacer así, ¿lo ves? Con cuidadito, ¿vale? Venga, pon aquí la otra mano, vente por aquí. No, aquí. Ahí, así. Ahí. ¿Lo has visto, Jorge? Claro que sí. Hola, sí. Ahí, pero despacito. Pero tienes que enfocar a tu hermano. Hola, Juan Carlos. A Juan Carlos, así. Ahí, sujétalo así. Tú sujeta la mano. Así. Con la mano. Venga, así. Jorge a la cámara, a tu hermano. Juan Carlos. ¿Qué te parece? Cuéntale a la gente. ¿Qué piensas tú que el muro está sufriendo? Cecilio, después me toca a mí. Sí. El pintado que viene es precioso. No, 3-4, porque va al fútbol también. Después me toca a mí, Cecilio. Después. Hablamos contigo, ahora ahí a la cámara. Y amigo, tienes que enfocar que se vea el hermano y el tío. Es así. Y con una cartera que pesa 10 kilos. No se pone la mano. Por fin. Bien. Cecilio, aquí está mi compra porque no está hablando así. Que tú tienes mi compra porque así se oye mejor. Bueno, no le estoy hablando. Hola. Venga, toma. Bueno, pero enfócalo, enfócalo. ¿Tu nombre cuál es? Yo, Ginés. ¿Familia o? Sí. ¿El tito? ¿Tito Ginés? Muy bien. Estoy muy cansado. ¿Qué pasa? ¿Que es un servicio prioritario? ¿Qué es un servicio prioritario? La urgencia. Vente para acá. Servicio prioritario, hay que dejar pasar a la policía. No sabemos lo que está pasando. Muy bien, campeón. Ahí estamos. Servicio prioritario, que es una urgencia. Eso. Se ha quedado ahí un poco asustado. No pasa claro, nada. No, pero no pasa nada. No pasa nada. Porque a lo mejor llaman porque yo qué sé. No sé, hay gente por ahí que está haciendo cosas feas o lo que sea. Vente, Jorge, vente por ahí. Ahí está ayudante. Claro. Es que ya lo que pasa, que nos pega un susto, ¿eh? Porque sí, realmente. No pasa nada. No pasa nada.
Ahora parece que sí se oye, no se estaba oyendo. Ahora ya se oye. Decíamos que estás comentando que tú no quieres muro, que quieres poder pasear tranquilamente. Sí. Mira eso, ahí está. O tengo una herida ahí. Yo no quiero pasar por esa pasarela. Es que hay, pues, tenemos que pasar por las vías por ahí, porque ahí está mi cole. Y tenemos que pasar por la pasarela. Pero menos mal que tenemos sitio, la pasarela. ¿Dónde está tu colegio? Por ahí, luego giras por ahí. Hay dos sitios. ¿Vale? Por ahí y por ahí. ¿Vais tu hermano y tú al mismo colegio? Sí. Pero él Juan, el de primaria, yo. Y era infantil, pero tengo 6 años. Ajá. Bueno, y luego también es posible que tuvierais que ir al instituto, que también está ahí al otro lado de la vía, ¿no? Al Marino Vaquero. Sí. Por esa pasarela, pero no sé por qué la ponen, no sé por qué quieren poner el muro, para nada, quieren poner el muro para nada, eso es lo que hay. Sí, lo que hay, van a poner el muro, ya está. Es que es así, entonces me quedo sin palabras, es que ¿para qué poner el muro? Es que yo también me hago esa pregunta. Por nada. Eso es para que nosotros no pasemos por ahí. ¿Has visto que chulo? Pues para que no pasemos por ahí. Ya está. Pues Jorge, hay que seguir viniendo aquí con la mami, con Irene, con tu abuela, con el Tito, si baja tu padre también, aquí tu hermano, hay que venir aquí a luchar, Esto hay que pararlo. Cruzar el muro, así podemos pasar. Esto, ya verás tú como al final vamos a lograr que no haya muro, ¿vale? Venga, choca. Ahí. Venga. Ahí. Bueno, pues... Gente que viene desde Lorca y que va a terminar aquí el día 30... Ese recorrido que termina aquí en solidaridad con nuestra reivindicación. De manera que ánimo y a recibirlos y el 1 de mayo a salir desde aquí en la manifestación del Día del Trabajo. No, quería solamente informaros, aunque hay en algún grupo ya está la información, pero deciros que seguimos. El fiscal... Se tomó en la última comparecencia en que estuvimos personalmente Juan Vicente, Luis y conmigo, nos dijo que en el mes de mayo ya podría tener una decisión tomada sobre el problema nuestro, la denuncia con la que él venía trabajando, pidiendo información, documentación al ayuntamiento y a los implicados, ayuntamiento, gobierno regional y fomento. Bueno, y mientras tanto hemos seguido dándole nuevas razones. Hoy hemos tenido una comparecencia, le hemos dado un escrito de 9 páginas en el que le damos argumentos y demostramos que esta obra que están haciendo es ilegal, y es ilegal porque la catenaria, con la ley en la mano y con la normativa legal oficial, tendría que haber tenido declaración de impacto ambiental. Y es tan evidente y tan claro que han pedido declaración de impacto ambiental para llevar la catenaria de la estación a Nondoermas y, sin embargo, desde Beniel hasta aquí no la han pedido.
Y bueno, pues ahí les hemos encontrado, les hemos descubierto un fallo que no tiene justificación, y ese es un déficit que hemos puesto encima de la mesa al fiscal para que, bueno, pues tenga una razón más para tomar una decisión, que es que no es que no queremos AVE, no es que, como están diciendo en esa operación de manipulación continua que están diciendo, como dijo el ministro cuando vino la semana pasada a Lorca, no puedo entender que la plataforma por soterramiento esté en contra del soterramiento, cuando es absolutamente falso. De lo que estamos en contra es de la llegada en superficie de la alta velocidad, que no podemos aceptarla. Bueno, pues es la última gestión que hemos hecho, y en términos similares, aunque con menos extensión, hemos mandado también a la Comisión Europea la misma razón legal por la que podemos demostrar que esto es una obra ilegal. De manera que nada más, seguimos y esperemos que el mes que viene, el mes de mayo, tengamos alguna novedad. Nada más, muchas gracias, ¿eh? A ver, como ha dicho Joaquín, las marchas por la dignidad, en contra del paro, en contra de la precariedad, a favor del soterramiento, etcétera, ha partido hoy de Lorca hasta Totana. Mañana sale de Totana y viene hasta Librilla. Se para a comer en Alhama. Bueno, que si alguien quisiera ir para mañana, le puedo decir que el tren sale a las 10 menos cuarto de aquí, y es media hora más o menos para Totana. Sobre todo, me imagino que el lunes sí que convendría, en tanto que va a finalizar aquí, que nos apuntásemos todos los que pudiésemos. Creo que ahí sí que nos conviene. Entonces, para aquellos que tengáis gana y podáis ir a Alcantarilla, el tren sale a las 6 menos cuarto de la estación. Y para los romanos o las tejeras, la primera parada que hace Alcantarilla. Y justamente de allí sale la manifestación a las 6, con lo cual pues sería llegar más o menos 5 minutos o algo así, y saldrían todos de aquí. Se va a venir por la carretera Alcantarilla, el rollo, y luego por la estación Pintor Pedro Flores hasta aquí. Yo diría que hay aquellos que no podéis, o aquellas que no podéis ir a Alcantarilla, porque es larga el recorrido, pues que hay gente que ya sé que va a ir a la Media Legua, otro a Barrio Mar, y el quien no pueda, pues por lo menos que vaya al rollo, que es una pequeña marcha, de tal manera que entremos aquí pues todos los que podamos, que se llenen las calles, y al día siguiente, el 1 de mayo, sale de aquí para el centro a las 10 de la mañana. Por tanto, vamos a pegarle fuerte, que esto va con nosotros, no en contra de nosotros. Vale, hasta luego. Bueno, pues aquí he comentado Antonio y también Joaquín acerca de las marchas contra el paro y la precariedad que ha salido esta mañana de Lorca. Hoy hemos estado en La Hoya, una pedanía de esta población, esta ciudad murciana que se encuentra en el sur. Hay un periscope de ello, cayó una tromba de agua impresionante, pero eso no impidió que la marcha continuase. 3 días de marcha. Y acabará aquí en las vías, igual que acaba al día siguiente, comienza en las vías el día 1 de mayo para conectar con la manifestación del Día del Trabajador convocada como cada año por diversos sindicatos, ¿no?, en cada ciudad, en este caso aquí en Murcia. Es la tercera marcha que se hace
es la tercera marcha que se hace de la dignidad. Lo realiza la plataforma de las marchas de la dignidad de Murcia y la plataforma No Más Precariedad, una plataforma de reciente creación que aglutina a muchísimos colectivos en muchas ciudades españolas. Me necesita, voy a acercarme al chino, si me necesita. Trae agua fresca, a ver, medio litro, eso. Y bueno, pues como cada día, aquí en las vías, ¿eh? Antes creo que José se refería a que ya lo había visto, se refería al vídeo grabado en las cercanías de aquí de Murcia. Bueno, es terrible, en serio, ¿eh? Es terrible, es el penúltimo vídeo en Periscope, penúltimo, antepenúltimo tuit seguramente, y lo podéis comprobar, es de lo peor que hay. Es soportar que te estén partiendo la ciudad con un muro, que al mismo tiempo estén presumiendo de que Murcia va a contar con un tren de alta velocidad y tener las cercanías que se están teniendo, es una cosa. Ese vídeo se ha cortado, dice, pregunta. A ver, estamos en el tren, entonces es posible que hubiese algunos cortes. Pero bueno, intentamos transmitir. Habían personas que decían que iban a denunciar lo que ahí estaba ocurriendo, porque la gente sentada por los suelos, no había capacidad suficiente. No, dura 7 minutos, o no mucho más, porque era simplemente mostrar la realidad en ese momento, en ese instante. Y también había gente que comentaba que se entrecortaba el vídeo, y dura poquito, pero en principio debería estar entero, ¿eh? El inspector, eso ya no lo grabé, ya era posterior, yo me estaba a punto de bajar, no encontraba mi billete, pero lo encontré por supuesto, que había pagado. Y el inspector diciendo que se da igual que vayas en el suelo, que de pie, que como sea, hay que pagar, ¿no? Y eso era lo que le decía a una chica que le estaba preguntando, y él se lo decía así, y la chica le decía, no, pero si yo voy a pagar, si no tengo problema, pero es por saberlo. Y el otro, sí, aquí da igual cómo se viaje. Bueno, no tenemos nada contra el inspector, nada que ver. De hecho, la misma chica decía, si él está haciendo su trabajo, pero sí que hay que denunciar estas situaciones, hay que denunciar viajar en un tren con una peste terrible a gasoil que sale con retraso y que va repleto de gente, Claro, luego qué, luego hay un accidente y la culpa de quién es, la culpa de quién es, del maquinista, ¿no? La culpa del maquinista cuando hay un accidente. Claro, la gente que esté en los suelos ahí sentada, aquí va gente con sus mochilas, sus maletas, muchos estudiantes que volvían a su casa el fin de semana. Muy grande, el agua. Bueno, Andrés, que está hablando con la chica, de la mochila. Aquí. No, ese no. Ya he llamado yo. No, ese no. Ya lo he llamado por teléfono. No, ese Andrés, no, ese otro. Ese te lo confundo. Ya lo he llamado por teléfono, ya. Ahí está. Bueno, aquí estamos con Dani Zaragoza, aquí la gente. Mirad, esta aquí, vamos a ver el futuro. Vente por aquí. Mira, por esto no queremos muros, Por esta gente no queremos muros. Ponle un cartelito ahí, no queremos muros. Si están ya desde por un mes, estaban aquí, diciendo no queríamos muros. Habla aquí la orgullosa abuela. Espera, toma. Que estamos aquí porque no queremos muros. Porque estos niños tienen que ir a la guardería, que está aquí, muy cerca de aquí. Y no queremos porque no debe venir el AVE en superficie. Y pedimos el soterramiento, pero ya. Pedimos el soterramiento ya. Para nosotros y para estos niños y para todos.
Toma, ya se me ha cortado. Se me ha cortado el rollo. Pásalo. Ella no te va a dar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Valentina y Adrián. Valentina y Adrián. Aquí mostramos el futuro. Adrián y Valentina. Es que el tiempo de frío no han venido. Claro. ¿Te acuerdas cuando las manifestaciones en el instituto y estábamos en aquella parte? Estaban ellos siempre. Para sacar el frío nos había cortado la salida. Bueno, a mí no, yo venía. A ellos. Bueno, pues por ellos, por ellas, no queremos muro. No queremos muro. Adiós, adiós, Valentina. Valentina. Muy bien. Pues aquí lo tenemos, ¿eh? Estos huertanicos, estas huertanicas. Sí, sujétame este momento. Los críos son lo mejor, que no nos estropeen, dice José. Tú imagínate dentro de 20 años que puedan caminar por aquí libremente sin imaginarse lo que pasaba hoy día, ¿no? Lo que pasa hoy día, ¿no? Simplemente caminando sin darle importancia a que cruzan una calle, ¿eh? Simplemente eso. O sea, poder cruzar con libertad, con tranquilidad, con calma, con la precaución de si pasa un coche o no pasa. Si pasa una moto no pasa, pero simplemente con esa precaución. No la de que si pasa un tren o no pasa, si la barrera está arriba o abajo, o lo que podría ser peor, con un muro que les impida pasar. Pues aquí estamos luchando por Adrián, por Valentina, por toda la gente que tiene su edad, por toda la gente que está por llegar. Por toda la gente que ya está aquí todavía, que ya está aquí ahora. Por toda esa gente llevamos en Murcia 228 días de protestas continuadas, seguidas, ininterrumpidas, desde el 12 de septiembre, para decir no al muro, sí a poder caminar con libertad. Vamos a ver lo que nos cuenta hoy la gente por aquí. Felicidades a toda la Montserrat, dice José. Pues felicidades. No sabía que hoy era el santo. Aquí los vecinos también están hablando de la sentencia judicial a la manada.
bueno, es un tema que eclipsa todo, ¿no? Eclipsa todo porque nos deja sin palabras. Es que digan que es un abuso, algo que toda persona, indistintamente de su ideología política, prácticamente todas las personas tienen claro que es una violación, pues eso. Mariluz, buenas noches. Pues eso está siendo tema aquí, porque este punto, esta plaza de soterramiento, pues ya también es un punto de encuentro, de debate, de derechos humanos. Y la gente pues comenta, dialoga sobre toda aquella vulneración de derechos humanos que se hace, ¿no? Lo haga un juez, lo haga quien sea. Y esto pues no deja de serlo, porque bueno, con el paso del tiempo seguramente esto se solucione y acabemos viendo que esto era de la España de principio de siglo. Considerar una violación tan grave como un abuso sexual. Y pensaremos, mira, eso era la España de principio de siglo, aquella España de la corrupción, de la pobreza, de los muros en las ciudades, en Valladolid, en Granada, en Murcia, de las minas de litio en Cáceres, de la mina de uranio en Salamanca, de encarcelar a políticos por poner urnas en Cataluña, de reprimir a la gente que protestaba, de encarcelar a tuiteros, de condenar a tuiteros, de encarcelar a cantantes. A tuiteros no, a personas que tuitean, que no son tuiteros, ¿no? A gente que tuitea. Es decir, pensaremos, eso era la España atrasada de principios del siglo XXI. Eso visto con perspectiva. Pero el problema está que ahora nosotros estamos viviendo esa España. Esa es la España que estamos viviendo a día de hoy. Y aquí pues estamos en un trocito de España que están poniendo un muro, que hay policía vigilando la obra para que esta obra del muro se lleve a cabo, ¿no? Utilizan a la policía pues para algo que perjudica a la gente, incluso a ella misma, ¿no? A los policías locales. Y en la historia también deberá quedar el hueco a la gente que en esa España oscura, en esa España tenebrosa, en esa España fúnebre, corrupta, luchaba. Y un hueco, sin duda alguna, lo tendrá Murcia, lo tendrá esta revuelta de la huerta que lleva tantísimos días y que no solamente la gente que está aquí, sino la gente que estáis ahí, tú que estás ahí, que estás compartiendo, a Juan, que está aquí. Vamos a hablar con Juan, vamos a verlo con Juan. Vamos a hacer que coma 3 docenas menos de pipas. Juan. Juan es peligroso, Juan es majete, Nada. Juan, 228 días. Hoy me he subido a un cercanía, da vergüenza. La peste a gasoil, el retraso, un tren patera, un tren pequeño, donde podía haber más vagones, no le da la gana ponerlo, por el motivo que sea. Y mientras aquí, derrochando dinero público, despilfarrando para traer un tren, en principio, de alta velocidad, que tampoco podrá ir tan rápido por estas vías, que no lo podrá usar tanta gente. Hoy han dado unos datos en la radio, que no lo digo yo, lo ha dicho el Ministerio. 23.000 personas cogen el AVE al año en España. 2 millones los cercanías. ¿Cuál es más rentable? Ahí está. Pero rentable económico y socialmente, porque si la gente no fuera al trabajo, ¿tú vas al trabajo en AVE? Si no tengo perras, no. Yo no me puedo gastar el sueldo en AVE para no llevar dinero a mi casa. Me quedo en mi casa. Pues ya está, si es que no se enteran. Pero es que luego, aparte, el señor Mira dice, para los incrédulos estamos soterrando. Y para los crédulos, para que se reafirmen. El señor Mira ha dicho que viene el corredor mediterráneo por aquí. El corredor mediterráneo, hasta lo que yo entiendo, viene por aquí. Creo. Tú lo sabes, ¿cierto? Yo creo que viene por aquí. El señor Mira, que es presidente del gobierno, sabe que las mercancías peligrosas no pueden ir soterrados. Si lo sabe, está mintiendo.
Porque tú no puedes traer por la misma vía que viene el AVE el corredor mediterráneo y decir que vas a soterrar. Si no puedes soterrar el corredor mediterráneo, ¿para qué me estás mintiendo? ¿Por dónde viene el corredor mediterráneo? Si me dice que viene por otro lado, me creeré que va a soterrar. Pero si es que el corredor mediterráneo viene por aquí. Juan, para contextualizar, te estás refiriendo, cuando dices el señor Mira, el presidente de la Región de Murcia, y el corredor de Mediterráneo, te estás refiriendo a un tren de mercancías. Claro, el tren de mercancías que viene de Alemania a Algeciras, que va a pasar con mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas, por ley, no pueden ir soterradas. Las mercancías peligrosas no pueden ir soterradas. Entonces, si va a pasar por aquí, están mintiendo, diciendo que van a soterrar cuando es imposible. Por ley no se puede soterrar las mercancías peligrosas. O me dice que el corredor mediterráneo viene por otro lado, o está mintiendo vilmente a todo el mundo, a los suyos y a los nuestros. Que me explique, que lo expliquen. ¿Por qué no viene un día aquí el señor Mira o el señor Bernabé y nos explican por dónde va a pasar el corredor mediterráneo? Que me lo expliquen. Y si va a pasar por aquí, están mintiendo y no van a soterrar. ¿Alguna cosa más? Sí, mira, ¿tú te acuerdas de ese señor que era presidente de la Comunidad de Madrid y que luego fue ministro de Justicia y que era un dechado de virtudes y que era maravilloso y que estaba cobrando 8.000 euros al mes en el Congreso de Estado, en el Consejo de Estado, por no hacer nada? Y ahora resulta que está imputado por el tema del Canal Segunda de Isabel, del agua. Es el señor Gallardón. Si es que no hay uno que coja que esté limpio. Si es que son todos corruptos. ¿Tú has visto los nuevos de que ha puesto en consejero? Son de Lorca. ¿De dónde es López Mira? De Lorca. ¿Cuáles son todos los corruptos? De Lorca. Si es que son todos de Lorca. De familias bien, que se han enganchado al tema, no han trabajado en su vida y ya está. Y a vivir de la política. ¿Te refieres a que... Ya, pero te refieres no a que la gente de Lorca sea corrupta, sino te refieres a que está colocando a su amiguete. Getiri Wonde. Yo no he visto que haya colocado. Son todos de Lorca. Todos de Lorca. No sé, se ve que en Lorca hay una producción buena de conserva. Porque yo no los veo que salgan de otro sitio. ¿Ha visto usted, señor Mira, lo que ha hecho la señora de Madrid, la alcaldesa? Ha jodido a Endesa, a Gas Natural y a Iberdrola, y le ha quitado el contrato de luz y le ha dicho que sean energías renovables y limpias. Y ha ganado el juicio. Haga usted lo mismo aquí en Murcia. Déselo a energías renovables y no a Endesa, que nos cobra un pesticida. Porque mete el carbón y el gasoil como última energía, que es más cara. Abaraten las cosas. Señor Mira, ¿por qué los registros de los hospitales están en manos privadas cuando debe ser cosa del hospital en concreto y no tiene que estar en manos públicas, en manos privadas? ¿Por qué hay tanta cosa? ¿Por qué se llevan las ropas de los hospitales a lavar a Cartagena todos los días cuando debería de hacerse en la lavandería que tenemos en La Risaca, que es maravillosa? Si es que están dando ustedes dinero a sus amigos y punto. Si hay que gestionar bien. Mire usted la alcaldesa de Madrid, 27.000 millones de beneficios, que el señor Montoro se los ha quitado. Y ustedes deben aquí 8.000 millones. Ustedes dicen que Murcia es la que está tirando de España, que está de la hostia de bien. ¿Por qué no nos devuelven las dos medias pagas que nos quitó el señor Valcárcel? ¿Por qué no nos devuelven la ayuda de los libros que nos quitaron en el Servicio Murciano de Salud? ¿No va tan bien Murcia? Coño, pues no lo veo yo que vaya tan bien. Y si va tan bien, están mintiendo. ¿Qué más quieres que les diga a estos señores? Que se vayan ya del gobierno. Es lo que tenían que haber hecho si tuvieran vergüenza. Porque nos están robando las puertas. Pero ellos y los de Ciudadanos, que los están manteniendo. Que no solamente el PP. Es que Ciudadanos dicen que venían a renovar. ¿A renovar qué? Los cargos públicos. Para quedárselos a ellos y robar lo mismo. Porque les recuerda a los señores de Ciudadanos que en las primeras elecciones que hubo en Murcia chuparon dinero de la Asamblea General. Y se escudaron en que eran nuevos. Chicos, pues si eres nuevo, primero apréndete la ley antes de robar. Y no le digas que a los demás roban. Eres tú el primero que has cogido dinero ilegal. Luego tú regeneras poco. Entonces, ni PP ni Ciudadanos están haciendo nada en Murcia. Llevamos 30 años aburridos en Murcia. 30 años de corrupción. Y lo grave que pasa en Murcia es lo siguiente. Cualquier comunidad de España, la corrupción del PP ha salido y han entrado en la cárcel. En Murcia no. ¿Por qué? Porque hay cuatro señores
del Opus Dei, de la Católica y empresarios fuertes, que yo no sé lo que dominan, pero lo dominan todo. Y aquí es que no sale ni un corrupto de Murcia, nadie es corrupto en Murcia. ¿Dónde están los 300 o 400 millones del AVE? En el aeropuerto que lleva 8 años cerrado. Si es que esto es vergonzoso. Y lo vergonzoso, además, es que cuando estábamos en la dictadura, por cojones teníamos que aguantar, tío Paco. Pero es que ahora lo podemos cambiar. Y lo vergonzoso es que la gente no los cambie. Que no los cambie. Que esto, las migajicas que nos dan. Esto, mira, te voy a contar una historia aquí. Voy a contar una historia. Señor. Juan, vamos a ver. Vamos a preguntarle aquí a la gente. El come pipa de las vías, como si fuera el único. Vamos a ver. Dice, ¿por qué tienen miedo? Que vengan los peores. Dice aquí don Fleco. A ver, ¿queréis que Juan... Sí, ¿queréis que Juan os cuente la historia? ¿Queréis que Juan cuente la historia? Decirlo. Dice, ¿no existe figura de referéndum revocatorio? Pregunta, aquí. Y mira, don Fleco dice que sí, que quiere que Juan cuente la historia. Venga. Venga, poneos ahí detrás para acompañar a Juan. ¿Qué? ¿Viaje? A morirse intoxicado ahí. Es de lo peor que hay. Pues ahí está grabado. Bueno, poneos ahí acompañando a Juan, venga. Va a contar una historia y vamos aquí a acompañarlo. Juan. Bueno, voy a contar una historia que seguramente mucha gente ya la conocerá. Porque, mira, una historia que mucha gente... Va a ganar 10 minutos de vida. Una historia que mucha gente conocerá. Stalin, es una leyenda que decía que Stalin cogió a sus jefes de fila y les dijo, os voy a enseñar cómo se gobierna a los ignorantes y a los burros. Los llamó al despacho y pidió una gallina. Cogió a la gallina del cuello y la apretó hasta casi asfixiarla. Y poco a poco le iba quitando las plumas y dejándola sangrando y quitándole trozos de piel. Cuando le quitó hasta la última pluma, que estaba ya chorreando de sangre la gallina, soltó a la gallina. Y la gallina pues se fue unos metros. Y entonces le dijo a uno de los suyos, dame un puñado de grano. Le dio un puñado de grano, lo cogió, puso la mano y la gallina vino a comer. Y dice, ¿habéis visto cómo se gobierna a los inútiles y a los palurdos? Le dan las migajas y te obedecen. Pues esto es lo que pasa en Murcia. Ahora, un año antes de las elecciones, aquí en el Infante te arreglan una acera, un pabellón, una farola, y la gente lo aplaude y dice, uy, qué buenos son los del PP. Y llevamos 30 años con qué buenos son los del PP. Pues a ver cuándo cambia la gente, porque para tener una dictadura prefería la del tío Paco, que tenía un par de huevos y decía, aquí estoy yo. Y además venía de frente. Y venía de frente y sabía lo que tenía. Aquí tienen la posibilidad de cambiarlo y somos tan gilipollas que lo seguimos votando. Pues nada, que sigan votando a los mismos o a Ciudadanos y tenemos lo que nos merecemos gracias a esa gente, que son los que Stalin decía, los ignorantes y los palurdos. Hoy por hoy yo creo que está bien ya. Juan, han aplaudido. Esto que pesa, ¿no? Ah, ¿has visto? Mira, ahí te aplauden, es que Juan, ojo con Juan, ¿eh? A ver, Juan, pero tú ten en cuenta... Tú ten en cuenta una cosa, cuando llegan las elecciones, se pasa, aunque lo hacen antes, están más de 30 días haciéndolo, pero bueno, se supone que como mínimo 15 días durante la campaña, se pasa coaccionando a la gente, atemorizando a la gente, para que la gente vote de manera impulsiva, temerosa. ¿Por qué? Porque saben que ese voto tiene una validez de los años que les dé la gana. 4 años. Claro, tú mientes en tu currículum. Una empresa te contrata y luego no sabe hacer el trabajo, a la puñetera calle rápidamente. No te dice, no, mire, el contrato era por 2 años y se siente. No, en cambio, en las elecciones sí que pasa. ¿Y sabes qué pasa? Que luego logra que nosotros nos culpemos durante 4 años por habernos dejado engañar. Ojo, lo que tenemos que hacer, creo yo, es no culparnos entre nosotros y dar la receta para que no nos engañe. Una manera para dar la receta de que no nos engañe, dejar de ver la tele. La tele, sobre todo en periodo electoral. O verlas todas. Pero verlas todas. Mira, yo veo el gato al agua, esa de la Católica. Y ya a la media hora cuando vomito, la quito. Pero primero vomito, para ver las burradas que pueden llegar a decir. Pero yo comparo.
O sea, yo veo la sexta, veo la uno, veo la dos, veo la tres, veo la cuatro. Decía, decía Nietzsche en su libro Ecce Homo, en la autobiografía, que leer mucho es malo. Claro, en aquella época pues no habría tele ni puñeta, ¿no? Entonces decía que leer mucho era malo, porque te vuelve reaccionario, reacciona ante los pensamientos de los demás. Pues yo lo que digo ahora es que recibir muchos mensajes, sea de prensa escrita, de internet, de hasta ver muchos periscos de este verlo mucho tampoco tiene que ser muy bueno. Que hay gente que lo ve todas las horas hasta seguido. Entonces, te vuelve reaccionario, tenemos que pensar. Siempre y cuando tenemos que pensar. Te vuelve reaccionario siempre y cuando tú no sepas tamizar. Si tú eres libre pensador, tú tamizas lo que te viene. O sea, yo que el señor López Miras diga que está soterrando, pues le digo que es mentira. Pero te lo digo porque, mira, yo todo lo que es la vida mía la hago matemática. Porque yo soy matemático, me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho sumar y restar. El día 15 de noviembre empezaba el soterramiento y estamos en mayo. Han pasado 5 meses. Por 30, 150. Por 5 metros diarios que se soterraba, 750 metros. Desde la estación aquí no hay 750 metros. Yo no veo el hueco. ¿Dónde está el hoyo? ¡Estaba mintiendo! Diga el señor Mira y el señor Bernabé y San Roque que baje, están mintiendo. Y si tiene narices, y deber público, que venga aquí y me enseñe el hoyo. Y cuando me enseñe el hoyo de la mano, le digo, señor, mira, estaba yo equivocado. Mientras tanto le digo, miente. Y no le digo mentiroso porque me puede denunciar, pero le digo que miente y que falta la verdad. Sí, por insultarlo. Pero digo que falta la verdad. Y si tiene narices, que venga aquí y me lleve de la manica y me enseñe el hoyo. Porque 750 metros no han soterrado. Luego está faltando la verdad. Él y toda la prole de él. Entonces, los tontos, los memos y los que no tamizan, se lo creen y le aplauden. Y los más tranquilos, Juan, porque es más fácil creerse lo que dice la televisión y quedar en tu casa, sentado viendo la tele. Mira, señor, mira, que tengo estudios universitarios y a lo mejor más que él. O sea, que no soy un yayo flauta, ni un perro flauta, ni un ignorante. No, pero una cosa. Saludo a los yayoflautas, a los perroflautas y a los ignorantes. Sí, que es lo que ellos del PP nos dicen, que somos perroflautas, pero ojo, que somos politizados. Pero es que tampoco hace falta tener estudios, ni todos los que estudian saben, ni todos los que saben estudian. No, y la educación no la da la universidad. La educación la da la vida, no la universidad. Y la inteligencia se nace, no se hace. Y algunos del PP no son muy inteligentes. No, pero incluso, vamos a ver, Juan, ya se me está enredando Juan, Vamos a ver. Pero aunque uno no sea muy inteligente, el asunto está en qué hace con la inteligencia. Claro, hay que saberla usar. Mi hermano pues tiene menos inteligencia que yo, pero la usa al máximo y la usa para seguro, hacer bien. Seguro. Claro. Seguro. En cambio hay otros que presumen de inteligente y mira lo que hacen. ¿Y qué hacen? Maldades. Hacen hoyos. Estupideces en el mejor de los casos. Hacen hoyos que dicen que hacen hoyos, pero no sé cómo lo hacen. Me gustaría verlo en la playa, ver cómo socavan. ¿Crean los que están en su casa viendo la tele desde el sofá? Decía el otro día una vecina que como se enfade vaya a hablar con los padres de López Mira. No sé por qué dijo ese comentario. ¿Quién? Una vecina dice, yo como me enfade voy a hablar con los padres de López Mira. Ah, porque los conocerá. No, porque se ve que le hace más caso. Tú sabes, mira. No sé, se ve que... Tú sabes lo que pasa. Le escucha más. Que yo cuando era joven, cuando tenía pocos años... Que lo decía para contextualizar a la gente. Lo decía en sentido... de que aquí a veces en tono cachondeo no se dice a gente en la calle en Murcia que López Mira vive con los padres pero no que vive con los padres porque los padres pues hoy los cuida y tal, sino que vive con los padres como si fuese un adolescente. Bien. Es lo que dicen, pero por aquí será, no será porque como no tiene perras para independizarse. entonces sabes, como si fuese un adolescente grande. No, pero estoy contextualizando, no estoy faltando al respeto, estoy contextualizando de cachondeo que a veces la gente tiene. Entonces, por eso decía la vecina, decía, de que igual tiene que hablarle a los padres, ¿no? Diciéndole a alguien que realmente sabe, ¿no? A eso se refiere. Joven, a eso se refiere. Cuando yo era joven y salía a la calle, ¿tú sabes lo que decía mi padre? Cuando yo iba a la escuela, decía, papá, el profesor me ha castigado.
Y decía, me han castigado injustamente. Y decía mi padre, ¿seguro? Digo, sí. Dice, vamos a hablar con él. Digo, no, mejor no vamos. ¿Sabes por qué? Porque si iba y se enteraba que no había sido injustamente, me daba dos hostias, mi padre. Y otra que me había dado el profesor, tres. Cuando salía a la calle decía, nene, ojico con que el vecino este mayor te llame la atención, porque tiene permiso para darte una hostia. Entonces yo me gustaría saber, los papás, que eran como mis papás, a estos jóvenes de ahora, que autogestionan o gestionan, si es que no le hacían lo mismo que mi papá me hacía a mí, porque han salido muy torcidos. Bueno, también te digo una cosa, a veces te da hostia en el cuello y se te queda así el cuello también, cuidado. Sí, no, pero los papás... Se te hace la vida torcida también. Los papás de algunos que gestionan muy mal, yo no sé qué han hecho esos papás. También te porque digo, no le han dicho las normas básicas de lo que tienen que hacer y de lo que no está bien y lo que no está mal. O vete tú a saber si... O no veían Barrio Sésamo. O vete tú a saber si dice por qué me ha tocado a mí este hijo o esta hija. Vete a saber. No, es que los últimos, última generación... Que a ver, la sinmecozonería no es un gen hereditario, creo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Si hay aquí algún experto que no lo confirme. Que pasa que igual sí, ¿eh? Las generaciones últimas, las nuevas generaciones de políticos, como no llegan a los 40, que son todos jovencicos, el Barrio Sésamo no lo han visto. Y el Barrio Sésamo era lo mejor que había para educar a los críos. Y se ve que eso le ha faltado. Y educación tienen la justa. La justa, por no decir poca. Pero es que para educarse hay que querer educarse. Y aquí parece que los corruptos no quieren educarse, quieren lucrarse. Es diferente. ¿Cómo se van a educar si cogen los másteres pagados? Yo cuando fui a la universidad en el año 90, pagaba 200.000... Pagaba 200.000. Se nos despide, ven por aquí, se nos despiden aquí Juan y Antonia y Lola. Lola, se nos despide. Mañana más. Tenemos que conciliarnos con la almohada porque... ¿Vas a ir a Librilla mañana? ¿Vas a ir a la marcha? Está la marcha de contra el paro y la precariedad. ¿Crees que uno puede estar trabajando todo el día? Conciliando con nietos, con llevándolo todo para adelante, luego por las noches en las vías y mañana sábado la casa, ¿quién la arregla? ¿Cuándo descansamos? No podemos, ¿eh? Que otros se tiran todo el día no trabajando y luego irse de cenas con las perras de los demás. Yo quiero ser de eso. Yo quiero ser de lo que soy. Nosotras queremos ser ya, lo que somos. Yo no acuso a nadie. Ya, pero que no podemos estar en todos lados con tanta solidaridad. Imposible. Por Dios. Nos encontraremos aquí. Ayer en la plaza de Belluga. Esto es muy fuerte. Ahí no pude ir, ¿eh? Ahí estuvo Silvia. Estuvo Silvia. Y entonces compartí su retransmisión. Me habría gustado ir, pero no pude. Estuve en un programa de radio, luego aquí, y ya no daba abasto. Lo fácil que sería que todo funcionase y que cada uno nos dedicáramos a ser felices, a estar con nuestra familia, a descansar. Si esto es un engranaje. Si el engranaje funcionase, pues estaríamos de puta madre. Pero como no funciona, tenemos que estar ahí, venga y venga y venga. Bueno, Juani, Antonia, Lola. Que nos estamos desinflando, es viernes. Es viernes, hay que... Tomar un vinico. Un vinico. Pero de esos de barril, porque no tenemos que comer. Otros se los toman medio a Sicilia. Con las perras nuestras. Ni más les va a perjudicar al hígado. Yo me creía que cuando uno elegía a su político, pues era para que esos políticos cuidaran de la ciudadanía. Error, Antonia. Resulta error. Que me he equivocado. Pero es que esos políticos no saben lo que es administrar un país honradamente. O sea, no entienden lo que es administrar el dinero de los ciudadanos. Conocen cómo robar el dinero de los ciudadanos, eso sí. No saben empatizar, no saben ponerse en el lugar del otro. Cuando cogen el sillón, pierden el norte. Tienen que estar en el gobierno, en todos los gobiernos mujeres, gestoras. ¿Ha oído a la Cospedal hoy? Que es que a la señora Cifuentes la han atacado por arriba, por abajo, que no hay derecho, que es un acoso y un derribo. Coño, pues que no hubiera comprado el máster. Joder, que no hubiera robado en el Mercadona. Pero tú sabes que han sido ellos. ¿Eroski? ¿O en el Eroski? Juan, que han sido ellos mismos. Encima le roban a los nacionalistas. Pero Juan, mira, ahí te dice una cosa, ¿eh? Mira, fíjate. Mira, cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos de todos los humanos. Claro. Lo que le han hecho a Cifuentes es de ser muy desgraciado. Pero déjame que acabe y me corrige si me equivoco. Es decir,
eso de guardarte un vídeo tantos años, o de buscar al que lo pueda tener, o lo que sea. Porque además eso, yo te decía una cosa, eso es como cuando la mafia te envía una señal diciéndote, espérate, todo lo que tengo preparado, ¿sabes? Te envía el dedo, te envía, ¿sabes? Entonces, ella tendrá mucha porquería que ocultar. Llevó un caso de la ciudad de la justicia, que allí Podemos y el PSOE lo llevan denunciando mucho tiempo, y ella ahora lo ha llevado para allá, y la mafia dentro ha dicho, vamos a poner. Entonces, en este caso particular, la manera de acabar con Cifuentes es una manera mafiosa. Mafiosa. Lo que pasa es que esa mafia procede. Pero para cargar. ¿Sabes? Pero eso, ojo, que eso está. Eso seguramente o lo denunciará o lo van a ver. No, la Agencia de Protección de Datos, alguien. Y consecuencia, no, pero consecuencia va a tener. Aunque sea el que pasaba por allí, por el Eroski, comprando servilletas para los mocos. De Granado lo que ha dicho. Que cuando tú te vengas, tienes que cavar dos fosas. La del muerto y la tuya. Y si lo ha dicho... ¿Eso que lo ha dicho? El Granado. Y si lo ha dicho es porque sabe lo que hay. Y resulta que la señora Cifuentes la ha pisado el cuello de mucha gente para llegar donde estaba. Y claro, hay gente que como son mafiosos, porque ya lo dijo el de la Gürtel en Valencia, es una sociedad mafiosa creada para delinquir. No lo digo yo, lo dijo el juez de la Gürtel. Entonces, como son mafiosos, pues se guardan las cosas para cuando pueden joder al otro. Pero es que ahora cuando sacarlo para fastidiar se han descubierto, o sea, todos los contenedores de basura que tienen. ¿Alguno? Ellos mismos. ¿Usted cree que ese vídeo lo tenía Podemos? No. ¿Ese vídeo lo tenía el PSOE? No. Ese vídeo, según Inda, que no es de mi agrado ese señor, el periodista ese, o pseudo periodista. Ese señor lo dijo el otro día muy claro. Se borraron todas las copias menos una. Esa copia la tenía alguien del Partido Popular. Porque le ha llegado el vídeo a él. Y el vídeo le ha llegado por la fuente que él conoce. Es que salió la información, la dio el diario. Entonces, si le ha dado la información, es como periodista, no va a decir quién es. Pero sabe perfectamente quién ha sido. El PP. ¿Quién se tiró a borrar los vídeos? El PP. Y alguno diría, esta copia para mí. Y esto, y una cosa, y lo de Cifuentes, lo de... Mira, esto para situar, Antonia, para situar a la gente que nos esté viendo, hace unos meses también pasó algo parecido en Murcia. El concejal de Fomento, Roque Ortiz, se vio obligado a dimitir porque alguien de su partido le filtró a un diario, aquí el diario La Opinión, unos audios donde él le decía a gente de su partido, para situar, le reconocía que había una red clientelar del Partido Popular en Murcia y decía, hay que recordar a las empresas concesionarias que si tienen empleo, es gracias al Partido Popular, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y recordándole a la gente, ojo que para las siguientes elecciones, si tú quieres seguir con contrato del ayuntamiento, tienes que recordar que tiene la papeleta del PP, y se vio obligado a dimitir. Alguien del Partido Popular se quitó del medio a Roque Ortiz. Eso sí, ahora está en la Universidad Pública. ¿Pero qué dijo el partido? Que iba a investigar quién había sido el que lo había filtrado. O sea, no al sinvergüenza, sino al que lo había filtrado. O sea, es curioso. Es como el máster de la Cifuentes. Vamos a cargarnos a toda la universidad, pero no a la que lo ha mentido. Es como si una persona dice que en el cuarto A vive un pedrasta y dice, vamos a investigar qué vecino ha dicho lo del cuarto A. ¿Quién lo ha denunciado? Claro. Vamos a investigar. Es que es cojonudo. Lo de la manada, que es indignante, la misma historia. Yo quería decir una cosa, Cecilio, no sé si tú sabes, las oposiciones a registrador de la propiedad y a notario y a juez son como las de administrativo, que las apruebas en 2 días, ¿sabes? O sea, te cuesta como 4 años aprobarla. Pero te cuesta 4 años aprobarla cuando tú has sacado casi matrícula en derecho. Y resulta que hay un señor muy conocido en España, que sus hermanos también son registradores de la propiedad, que han sacado el número 1 de promoción, cada uno en la suya. Y el señor ese que te digo, muy importante en España, M punto. No, uno. Sacó un 5,5 de media en derecho. Y quiere pretender que yo me crea que con un 5,5 de media en derecho sacó la promoción el primero. Pero
ja, ja, ja. Pues por eso apoyaba a la Cifuente. Ja, ja, ja. Hay una frase, mira esto, para que os marchéis. Para que os marchéis. Esto, hay una frase que dice que tú y yo siempre seremos amigos porque sabemos demasiadas cosas el uno del otro. Eso son la gente tóxica, que tiene ese tipo de relaciones, claro, se basan en eso, se basan en eso, Y si llevas en una vida como la nuestra aquí, que siempre seremos amigos, pues somos gente solidaria, No, mira, yo echo de menos gente, venga, gente vamos, como Revilla. Vamos, espérate, vamos a despedir a nuestras colaboradoras, que ya marchan, ya se acaba la sección de Lola, Antonia y Juani, se nos queda Ana y Juan, Venga, fin de más, hasta mañana. Diciendo ya, se me ha ido la olla. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, Juan, ya yo creo que bueno, seguramente ha estado triunfando, porque habla muy claro, muy claro aquí. Yo es que, mira, yo echo de menos. Ya tiene una admiradora más, tiene Ana. De salir en la tele. Yo echo de menos, está grabando. ¿Cómo que estoy grabando? Yo dejo de grabar en algún momento. Si te digo algo, yo dejo de grabar en algún momento, Juan. Te voy a decir, puede atañir a. Nada. A mí, no quiero hacerlo. Eso luego en privado te lo digo si quieres. Lo que tú quieras, luego. Sí, no, es que meterme con ciertas personas y no aquí hay que ser respetuoso. Por eso te digo. Porque esto es como. Por eso no quiero decirlo. Siendo respetuoso, no hay. No. Bueno. Yo lo que quisiera saber es por qué no se le hacen preguntas como la que yo he hecho aquí, cuando se va a las reuniones con los políticos y decirle a esos políticos que digan, o a DIF, preguntarle y que lo digan en público, si va a pasar el corredor mediterráneo por aquí. Que lo digan. Y si es que sí, entonces le dicen toda su cara que están mintiendo que van a soterrar, porque no lo pueden soterrar. Pero no se le pregunta, no sé por qué. O sea, esa pregunta me la guardo yo, si te parece bien. Y algún día, político, pero se lo hago diciendo, oye, mira, Juan pregunta esto y necesita saber respuesta. Juan necesita respuesta. Sí. Entonces, ¿cómo vaya a soterrar? Entonces, si no la segunda pregunta, si ese tren no puede estar soterrado. ¿Cómo va a pasar por aquí y vaya a soterrar? ¿Vale? ¿O qué vaya a soterrar? Venga. ¿El AVE soterrado? ¿El corredor por arriba? ¿El bulevar? ¿Dónde? ¿Cómo va ahí? Es que no me lo... Es una coartada, lo que van a hacer es lo mismo que están haciendo en Valladolid, que lo que están haciendo es cada vez más trenes, cada vez más ramificaciones, están quitando las cercanías para Palencia, para muchos sitios, entonces están obligando a que todo el mundo coja el AVE, y una vez que ya estás obligado a coger el AVE porque no hay cercanías ni hay nada, eso ya o no puedes soterrar. Eso o a comprar coches, gastar combustible, utilizar nuevas compañías que llaman de consumo colaborativo, tipo BlaBlaCar, Uber o lo que fuera, es decir, a moverte de una manera diferente, obligar a la gente, ¿no? Porque todo esto, al final... Aquí van a cambiar, aquí supuestamente van a haber 5 autobuses o 5 líneas para llevar a la gente. Pues son 5 autobuses que antes no hacían falta, están contaminando. Y mucha gente va a coger el coche que antes no lo cogía. Llevo por allí con el coche a contaminar, eso les da igual. Los atascos que van a ver en las carreteras les va a dar igual. Ya lo hay y no han cerrado. La A7 se va a quedar colapsada todos los días. Cuando a las 3 salga la gente de los trabajos y pasen por ahí, se va a colapsar la entrada y la salida. Bueno, a ellos que más les da. Y te aseguro que si cierran, cierran sin ascensor. Pero lo que hay que pensar es, creo yo, ¿a quién beneficia todo esto? ¿No? Que el otro día lo preguntaba. ¿Pero a quién? A los del PP. ¿A quién más? Mira, voy a hacer una hipótesis. Voy a lanzar una hipótesis. Vamos a suponer. ¿Qué hago? ¿Sigo hablando? Vamos a suponer que ponen el muro. Esto se queda hecho un gueto. Los bancos los van a quitar, porque si los negocios se van, los bancos aquí no existen. Se quedará hecho un gueto. La gente venderá o mal venderá pisos. ¿Ya lo están vendiendo? Y dentro de 10, 15 años, dentro... Sí, vámonos un poco para acá. Dentro de 10 o 15 años, cuando todo el mundo haya mal vendido, los nietos de los que hoy están dirigiendo Murcia, los nietos, o los hijos mayores,
que se habrán hinchado a comprar pisos a peo puta. Entonces, cuando esto ya sea dominio de la gente del PP, de los nuevos cachorros, entonces soterrarán y harán pisos de lujo aquí y ganarán un pastizal los hijos mayores y los nietos de los que están gobernando hoy. Y si no, el tiempo. Ahí queda dicho, Juan. Es una hipótesis. ¿Qué queda dicho? Porque afirmar en este país te ocasiona multa. No afirmo, es una hipótesis. Venga, vámonos acercando a la acera, que ya la policía ha abierto al tráfico rodado. Pero vamos, yo pienso eso. Sí, yo también lo pienso así. Yo lo pienso también porque Ronda Sur es así, Ronda Sur es todo eso, era huerta, lo hicieron edificios nuevos, muy bonitos, con un paseo muy grande, etcétera. Entonces, esta parte de aquí es la que no, la que hay que reformar. Porque luego viene el Infante, que más o menos ya está bonito, más o menos. Entonces hay que reformar esta zona. Y como resulta que los que dirigen esto ahora ya están forrados, ¿a quién hay que forrar ahora? Pues a los que vienen detrás, del mismo partido. ¿Cómo? Pues durante 10-15 años jodemos este barrio y cuando estén jodidos, pues entonces los sacamos a flote. Así de claro. Quien quiera pensar, que piense. ¿Dónde se van a traer a los de la fama, a los gitanos? Yo quisiera saber por qué el delegado del gobierno no mete a estos señores que están preparados para martillear a Yayo Flauta allí en los edificios de Santa Rosa, en la fama, que tiene que ir los barrenderos escoltados a quitar la basura. ¿Por qué no van allí a sacar a toda esa gentuza que vende droga? No, los van a trasladar aquí. Pero allí no va la policía a meterse en las casas y sacarlos. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber daños colaterales. Porque más de un policía cae. Porque aquellos no somos los yayos que tiramos bombas pipa. Aquellos están armados. Y ha pasado en Murcia muchos años. Pero claro, eso es peligroso. Es peligroso. Bueno, Juan, yo creo que queda bien claro. Ana te estaba apoyando, asintiendo. ¿Quién paga las multas? Mira, eso, mira eso, mira eso. Ahorra lo que ahorra en tabaco, ¿eh? Mira, están aquí ahora, comenta. Sí, vamos. Comenta. Vamos por ahí. Comenta Dani aquí que, bueno, la policía, hoy hay muchísima presencia policial también, ¿eh? Cruzamos para, y que está, ¿eh? Nos aproximamos allí. Sí, vamos a cruzar por Paso de Cebra. Vamos a cruzar bien. Que bueno, están identificando ahora a un chico. Bueno, esto va así. Esto, la gente pues cruza la calle y no sabe en qué momento ni por qué. Te puede identificar, no sabe si te van a caer una multa o qué va a pasar, ¿eh? Este es el estado policial en el que estamos. Y este es que precisamente el otro día Ana Jiménez estaba denunciándolo, ¿no? A la misma policía le estaba diciendo que no había visto un estado de sitio como este. Entonces, aquí estamos mostrando la realidad, ¿eh? Antes estábamos ahí hablando con el vecino, con Juan, tranquilamente, pero bueno, la realidad también es esta, ¿no? Que hay una forma de atemorizar a la gente. De atemorizar a la gente. Es que, en serio, ¿eh? O sea, que tú vayas a cruzar la calle, te encuentres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 policías en este lado, en el otro lado no alcanzo a contarlos, aquí en el lateral. Claro, luego, ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona es identificada, luego posteriormente le suele llegar alguna multa, luego la persona lo cuenta esto en su familia, lo cuenta en su entorno, y eso pues al final acaba difundiendo el temor, difundiendo el miedo, ¿no? Difundiendo el temor y difundiendo el miedo, que es en parte lo que los corruptos quieren, ¿no? Que la gente sienta temor a protestar, sienta temor a luchar contra el muro. Sienta temor a que le pongan multas, porque a ver, a un corrupto le ponen una fianza de
$500.000 y lo puede pagar con lo robado. Hasta luego, Carmen. Y lo puede pagar con lo robado. Pero a una persona que esté en el paro, que cobre la miseria que se puede cobrar aquí en Murcia, o que cobre 426 € de algún tipo de ayuda, pues se pone una multa de 600 €. Y como comprenderás, pues eso es. Estamos en directo, sale en directo en internet. Sí. Mira. Aquí. Mira. Espérate. Mira, aquí. Aquí delante tiene el nombre del canal. Cecilio Cea. Ahí lo puedes ver. Dime. ¿Qué es? El certificado de envío de los ayer. Ah, vale. Por aquí. Entonces, bueno, estamos combinando la realidad con la retransmisión, ¿eh? Porque esto, al fin y al cabo, estamos. Sí, eso es lo que estaban. Bueno, que lo han identificado, ¿verdad? La policía lo han identificado, exactamente. Nunca se sabe por qué pasan estas cosas. Aquí estamos con unos chavales conversando. Lo han identificado con drogas. Pero, ¿eso es verdad o...? Sí, le acaba de pillar la policía con drogas, marihuana. ¿Sí? ¿Llevaba marihuana? Dice que sí. Se le ha caído la cartera y que tendría que tener la llave y el DNI. Dice, y es que tampoco se te olvida la marihuana. Bueno, pues mira, aquí tenemos a los chavales, la gente, dando... Dando información. ¿Eh? Dando información. Bueno, aquí en cualquier caso la pregunta es, cuando si ponen el muro y aquí hay venta de droga, ¿va a estar tanta policía para parar eso? Pues puede ser que no. Claro, porque si ponen un muro y esto aquí, vienen delincuentes de todas clases, empiezan aquí a vender droga, vendrá la policía aquí a decir, oye, te identifico, te no sé qué. Y cuando venga aquí droga, se van a hinchar toda droga y como van a poner el muro, pues no van a pasar los guardias. Es que ese es el problema, ¿sabes? Es que tienes que pasar por San Pío, porque yo tengo ese colegio ahí. O sea, ¿tú vas al Marino Vaquero? No, sí. Al Ciudad de Murcia. Pero luego sí que te tocará ir antes o después al Marino Vaquero, ¿no? A la Ciudad de Murcia. A Ciudad de Murcia, que está aquí al lado. Chicos tertulianos, mira, os están saludando, claro que sí. Si aquí la gente al final, la gente más sensata, aquí os están dejando comentarios, de vez en cuando corazones, mirad, espérate, os enfoco para que salgáis un momento, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Aquí tenemos los chicos. Bueno, vamos a proteger la intimidad de los chicos que hayan identificado. Mira, ¿ves? Os están enviando corazones, os están enviando comentarios. Claro que sí. Porque la gente quiere saber lo que aquí está pasando. Y lo mejor es contarlo. Lo mejor es que seamos nosotros quienes lo contamos. ¿Y cuántas veces cruzáis al día la vía? Más o menos. Yo, pues, para ir a Mercadona, para jugar con mis amigos, pues muchas veces. Lo necesario. Tres o cuatro veces. Esa respuesta me parece precisa, o sea, lo necesario. Porque uno no puede contar la cantidad de números de veces que uno cruza, pero lo necesario. Y si hubiera muro, ya se le complicaría mucho más la cosa. Hombre, tú date cuenta que si se quita un tornillo de esos te puede caer. Y no, eso a lo mejor no está asegurado. Vamos, ahí vemos que se va la policía. ¡Ahora se lleva el muro! ¿Se la han llevado a los otros? No, lo han identificado y ya está. ¿Dónde están los otros? Nosotros también tenemos casa. ¿Los otros dónde estaban, los que estaban ahí? Se han marchado. Aquí los chicos, bromeando, con cachondeo igual, y tomándoselo como el sentido del humor. Pero luchando aquí, que no... Claro, está viendo gente de Argentina también, gente de Costa Rica, claro, aquí todos los días, mira.
aquí estamos. Muro, pero flauta, mirada desafiante, piperas, terroristas y mezcla y todo sale un y todo se mezcla y todo sale un gueto. Y todo sale un gueto. Vamos, vamos. Mira ahí. Bueno, pero ese esa furgoneta de la policía se queda ahí seguramente bastante tiempo. Para hacer vigilación en esta zona. ¿Verdad? Ya ¿estáis acostumbrados a que haya policía aquí todo el día? Pues sí. No. Hombre, no. Hay mucha vigilación. Mira, pues... Y es como agobiante. Agobiante. ¿Pero por qué? ¿Por qué es agobiante? Porque, no sé, hay muchos policías que te toman por drogada o por mala persona sin que tú seas esa persona que crees. O sea, que te sientes vigilado, ¿no? Como si fueras malo, ¿no? ¿No? Que aquí hay personas que en lugar de caminar tranquilamente, pues no es lo mismo caminar tranquilamente por un lugar donde no hay mirada que un lugar donde hay mirada, ¿no? Aunque esa mirada sea la de agentes de la policía. Pues sí. Bueno, aquí están, ya veis, los chiquillos hablando porque al final diciendo cosas muy sensatas, claro que sí. Sí, tú buscas a Cecilio Cea, ¿sí? Acuérdate del nombre, ¿vale? Sí, mira, espérate, te lo... Mira, aquí, por algún sitio. Bueno, tengo un papelillo por ahí escrito, un papelico. Vamos a ver, mira, aquí. Mira, ahí. Busca Cecilio Cea en Facebook, en YouTube, en donde quieras, ¿vale? Y lo mostramos. Toma. Sí, claro. Se lo mostráis a vuestra familia para que lo vea. Sí, mi prima es que ve mucho YouTube y eso. Toma. Vámonos a verlo en YouTube. Venga, toma. No, si yo oigo a mi hermano. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama tu hermano? William. William. Muy bien, William. Sí, también, en directo. Sí, sí. Sí, se puede ver en directo. Hay días que estamos en directo en Periscope y no en Facebook, o sea, en YouTube. Pero hay otros días que estamos en directo tanto en Periscope como en YouTube, ¿sabes? Pero si no, al día siguiente, a la mañana, lo puedes ver entero, ¿vale? Venga. Sí, en todos canales. Gracias. Venga, despedidos. Despide William. Adiós. Venga. Adiós, Cristian. Adiós. Adiós, Manuel. Ahí estamos. Venga, oye, gente. Muchas gracias, tío, hasta luego. Pues aquí estamos, escuchándonos. Muchas gracias, Cecilio Cea, dicen los chavales. Claro, hay que escucharse. Dime. Pues de momento no tengo nadie, de momento. Yo soy de la 11:30 o así, tengo que ir a recoger a la querida. Vale, sí, espero. No sé qué hora es, pero... Sí. Venga, vamos a cruzar. Venga, vamos a despedirnos por aquí enseguida. Aquí tenemos a María, a José Enrique. ¿Qué os contáis? ¿Qué estáis tramando allá aquí? Mira, aquí vamos a sacar aquí. Bueno, la retransmisión en YouTube. Ah, bueno, sí, en YouTube y en Periscope, sí. Sí, esto... En todas partes, esto es tremendo, La gente somos los medios. Pocas movilizaciones habrá. Agarra el micrófono. Agárralo. Me parece que la primera vez que lo agarro. La gente me dice que pesa mucho. Y digo, bueno, que si pesara poco. Se nota. Está bien. Se nota. Que comentaba, las retransmisiones en directo. En directo desde YouTube. También. Y desde Periscope también. Muy bien. Y esto es histórico, desde luego. Una protesta que tú puedas ver todos los días. Esto parece un reality show. Esto parece. Claro. Esto sí que es. Sí, aquí nos falta nominar. Pero esto sí que es superviviente. Aquí estamos superviviendo, sobreviviendo 228 días. Esto es. 228. Me he confundido yo. Era 200. Una.
que dice, cara, suéter azul, el suéter que lleve te sienta bien. Y digo, ¿y tú dónde estás? Porque yo no te veo. Y la tía está en Lorca, pero dice que me ha visto a través de ti. Sole, hola, hola Sole. Porque me ha visto, nos tiene controlado a todos, así que con esto nos controla. Sí. Esto sí que es la realidad. Aquí no hay. Aquí estoy con la llave. No. Estoy con la llave y se ve que estoy con la llave. Vamos. Aquí hay pipas. Es que ahora mismo te aburre y dices, voy a ver el día 160. Sí, sí. Te vas a YouTube y lo ves. Vamos a ver qué peina lleva hoy esa. No, o que dice. A ver, lleva. Si se cambia de camisa. Sí, sí, sí. Acabo de ver la misma camisa todos los días. Pues no, ha cambiado. Ha cambiado. Pero ¿cómo sabes que suerte llevo si yo no tengo por aquí? No, ves, y yo sé que estaba. A ver, dentro te ve. Sí, sí. Claro. Pero tiene, igual tienes tu fan también, ¿eh? Igual tienes tu fan. Claro. Aquí ya. Somos ya unos personajes mediáticos. Aquí ya la gente seguramente luego tendrán conversaciones de, pues hoy no ha venido José Enrique, hoy no ha venido Mari Carmen, hoy no ha venido María, ¿dónde está esta? Hoy no he visto a Fernando, hoy no he visto a Antonio. ¿Eh? Si claro. Que está arriba, no sé dónde, y resulta que está en este sitio. No, no es. También. Claro, yo llevo a Jatarde por circunstancias y la verdad es que está en mi casa ya incómodo, ¿eh? Venga, bueno, pues mira, pues tú con eso dile, ven, métele prisa por aquí. Voy poco a poco mejorando, poco a poco. Gracias. Y la gente hasta lesionada y todo viene aquí a las vías, así que... Claro. Claro, María. Claro. Ella sí, ella hace un gran esfuerzo y suele venir... Es verdad. Cuando... ¿Qué? Hoy los aterrarían, corrían la carrera universitaria. ¿Imagen? En la carrera universitaria de la universidad. Solidaria con Murcia acoge. Ahí está. Colaborando y con Murcia Acoge, la ONG Murcia Acoge, carrerón, la carrera universitaria. Carrerón, ¿eh? Habita gente muy bueno, instalaciones estupendas y encima descripción gratuita. O sea, estaba dedicado a los universitarios, pero también había corredores independientes, no he podido inscribir, ha sido un día estupendo. No paráis, ¿eh? La carrera solidaria de Hazte Amur, de los niños autistas. También vamos a participar todos los soterrabíes. O sea, tenemos muy nuestro bien, lado participáis solidario. En todo, ¿eh? Sí, eso está son carreras solidarias, ahí está soterrabía apoyando todo. Muy causa. Bien. La semana pasada estuvimos con el Parkinson y ahora la siguiente con los niños autistas. Sí, sí. Pasando la camiseta y reclamando que, o sea, que no queremos muros. De soterramiento. Muy bien. Y apoyando todas esas causas solidarias. También reivindicando el tema de no queremos muro. Y cada vez vemos que tenemos más de esto. Incluso mucha gente va con la camiseta nuestra, que no conocemos de aquí, pero se la han comprado, la han pillado a través de amigos como José Enrique o Antonio Fernández. Pero Fernando, es que esto ya llega un momento que cuando uno ve la camiseta del soterramiento, ya se convierte en un aval, ¿no? Es como diciendo, si esta gente viene aquí es porque algo bueno hemos hecho. ¿Sabes? Es decir, es... Claro, el defender una causa de derecho humano, cuando tú acudes a otra causa, lo que está haciendo es transfiriendo de alguna manera la confianza que tienen depositada en tu causa. Entonces ya es un símbolo ya. Y sí, nos da mucha alegría que veamos cómo se solidarizan con nosotros, porque nosotros somos vecinos de aquí y llevamos la camiseta porque es nuestra causa, pero cada vez vemos más vecinos de otras zonas de Murcia que también están con nosotros con la causa. Eso nos llena de mucho orgullo. En la carrera del Parkinson fuimos el grupo más numeroso gracias precisamente a eso. Por las inscripciones que hubo de gente que bueno, que completaron. Estuvimos en la puerta del ayuntamiento de la Glorieta, en lo más alto del podio, gritando. Bueno, sí. Así sí, fue sí, con sí. El trofeo al grupo más numeroso. Claro. Fue un momento muy bueno. Soterrabía ya tiene solera. Soterrabía ya es un club consolidado. Aunque algunos nos llamaron los matados. Pues los matados, sí. Nos dedicamos a hacer carreras, somos gente solidaria y somos gente deportista. Y hay que recordar algunos feos que nos han hecho. Incluso el propio concejal Felipe Collo se nos niega a entregar trofeos en el podium cuando ve la camiseta. Es algo descarado y cosa que un político no puede... No puede hacer. Qué fuerte me parece. Cuando ve un grupo con la camiseta desaparece, se hace el loco. Le da la entrega de trofeo a otra persona. Sí, la famosa noche vieja, aquello sí que fue... Aquello fue memorial. Ahí empezó la leyenda. Ahí empezó, sí. Aunque ya habíamos corrido alguna carrera con las camisetas normales sin... 17 de diciembre, no. Sí, esto.
Yo había corrido ya algunas, la de la Junta Municipal de Santiago el Mayor, perdón, de Los Dolores y todo eso, ya había corrido con algunas, con la camiseta que llevamos de algodón de toda la vida, pero claro, al final se hicieron las camisetas técnicas y con esas pues hacemos las carreras. Ya se corre más cómodo y todo esto. Y nada, pues un espaldarazo, todas las carreras que vemos que son solidarias, pues nos apuntamos y que vean nuestro carácter. Siempre hay un grupillo, hay gente incondicional y luego los fijos que hacen siempre el podio y luego los demás vamos a todas las que podemos. Aparte que tenemos en las últimas carreras gente que hace podio. Están Isabel, que suele hacer podio casi siempre, Pepe Cánovas también suele hacer podio. Mi crío en las carreras menores también suele hacer podio, o sea que... El Pedro también hace podio mucho. Pedro va con nuestra camiseta. Pedro Cabrera también con nosotros, sí. Pues nada, y nada, seguiremos. Este domingo, pues si queréis, a las 9:30 la carrera de Astiamur, ahí estará Soterrabía, el que quiera venir a apoyar, puede venir a apoyar. La salida será de la Cruz Roja junto a la Glorieta. A las 9:30, sí. Y ya está. Sí, se corre igualmente por el centro de Murcia, ahora mismo, el mismo recorrido que la semana pasada, ¿no? Sí, más o menos la misma que el Parkinson. En sentido contrario. Se va hacia el Corte Inglés, se vuelve, se va hacia la FICA, y eso es una vuelta de 5. No. Son dos vueltas, los que hagan 10 y una de los que hagan 5. La meta es en el mismo sitio. La meta es en el mismo sitio de salida. De la Cruz Roja. Pregunta Loli que a qué hora es la carrera. 9:30 salida, domingo. Tarda pues menos que de una hora. Los que hagan 10 kilómetros menos de una hora. 50 minutos, una hora, depende de eso. Y también tenemos un grupo de gente de Soterrabía que no corre, pero que sí se dedica a apoyarlas también andando. Le llamamos los andarines de los Soterrabía. También que está muy bien para gente que no pueda correr, que no tenga esa respuesta física, pues puede venir y hacer las carreras apoyando, venir andando, como se hizo en la carrera de la mujer. Pues sido en otras carreras también. Sí, en la carrera de la mujer hubo mucha participación y un grupo de mujeres, muchas iban andando, y entre ellas había gente de Soterrabía. Hay gente que no tiene condición física para hacer estas carreras y, oye, una buena forma de apoyar la causa también, viniendo andando y... Yo la hice, era claro. De Silvestre, yo fui una de las que se apuntó. Perfecto. Y hice, pues bueno, lo que pude. Y la de aquí, de Santiago del Mayor, también. Y también andé lo que pude. Y lo bueno que tiene esto es que parece que no tiene fin, ¿no? Miramos el calendario y ya estamos pensando, la siguiente, y entre nosotros nos preguntamos, ¿te vas a apuntar? ¿Te vas a apuntar? Y al final siempre hay un grupillo que se apunta. Sí. Hay varios que somos más incondicionales que otros, pero siempre, venga, yo sí, al final, vamos. Una pregunta, la gente, vecinos de Murcia, que estén viendo en este momento Periscope o esto en YouTube, en Facebook, y que puedan decir, oye, ¿se puede participar o eso es un club de élite ahí que no dejan entrar a persona alguna? A ver. Es tan sencillo como que cuando tú ves el calendario de carreras de la FAM o de la Federación o de quien organice la carrera 2021, quien sea, lo puedes ver en la web, tú haces tu inscripción, si hay que pagar, se paga. Por ejemplo, la carrera de hoy no hay que pagar, pero bueno, eso sí, hoy la de la universidad. Pero normalmente hay que pagar y entonces cuando tú haces la inscripción, en el apartado de club, grupo o equipo, simplemente pone Soterrabía en mayúscula, normalmente mayúscula con acento en la I, y ya con eso ya está escrito como Soterrabía. Entonces, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta la que hace Cecilio, porque seguro que muchos corredores que van como independientes y no se meten en ningún equipo, a lo mejor por apoyar a la causa, aunque no sean de aquí del barrio, de la zona, simplemente con el grupo, equipo Soterrabía, ya forman parte del grupo. Y bueno, luego, claro, si tenemos premio al grupo más numeroso, pues viene estupendo que lo copemos y estamos en el podio ahí gritando que no queremos muros. También, por ejemplo, si alguien va a la carrera con cierta antelación, evidentemente, también pues puede veros, ¿no?, con las camisetas del soterramiento y deciros, oye, pues me apunto yo, me llamo de tal, este es mi nombre, es mi apellido, voy a apuntarme, voy a poner que siempre corro con vosotros, ¿no? Sí, mira, muchas veces hacemos la foto inicial, ¿no?, antes de hacer la salida. Todos los que vemos ahí que llevamos la camiseta, decimos foto. Y sí, hay gente que conocemos, que nos conocemos de aquí, pero gente que no, pero hacemos la foto todo. Y eso se corre como la espuma, ¿no? Cada vez más gente se anima y va con su camiseta. Se ha dado el caso que, por ejemplo, en la maratón, veíamos gente con la camiseta de soterramiento que no conocíamos. Y entonces, pues nos daba alegría porque han venido una noche, por ejemplo, han comprado la camiseta y corren
porque a lo mejor no pueden venir todas las noches, entonces pues creo que se apuntaban a correr con nosotros, a apoyar la causa del soterramiento. Y el tema de la camiseta también se extendió, porque había gente que compraba camisetas de lote, de 10, 20, aquí el compañero se está riendo y sabemos que él también ha comprado un montón de camisetas. Y luego la iba repartiendo con su gente, con sus amigos. Y eso está muy bien, anima mucho. Pues el próximo domingo a las 9:30 en la Glorieta. Plaza de la Cruz Roja. Sí, salimos de la Cruz Roja. Al lado, a 200 metros de la Glorieta. Sí, está al lado. Sí, donde el puente este que peatonalizaron. Lo que es el puente nuevo de Murcia de toda la vida. Que no pueda venir a correr o no eso, que no haya sacado, que no haya tenido dorsal, pues que venga a apoyar simplemente. Nos vea correr por allí y esté apoyando. Que es muy importante también. Muchas veces nosotros, nosotros la verdad es que nos anima mucho. Nosotros nos ha pasado en carrera en Alcantarilla que corríamos y la gente nos apoyaba. Ah, no, al muro, tal. Y entonces pues te da alegría cuando estás haciendo pues 14 kilómetros, una media maratón, que los apoyos de la gente que te vea y te aplauden y dicen, muy grande, tal. Y la verdad es que te da mucho gusto que la gente te vaya apoyando en las carreras. Tenemos aquí precisamente una vecina que se llama Mari Carmen, que el otro día, hace ya dos o tres semanas, decía, pero haberme avisado que por lo menos habría ido a animar. Y efectivamente, la avisamos y en la media maratón estuvo ahí en la meta animándonos y no faltó, efectivamente. Así, o sea que todo lo que sea publicidad para que la gente lo sepa, no, lo haremos, lo intentaremos hacer. Somos como una familia y en la familia da gusto cuando haces una carrera, tus familiares, tu mujer, tus hijos, tus padres estén viendo y te apoyen, ¿no? Pues esto es igual. Bueno, somos nuestra familia, la familia del soterramiento. Y nos da gusto que cualquier vecino que esté por allí venga y nos anime. Eso. Siempre hay gente. La última que hicimos en la del Parkinson, siempre hay gente en meta y en la salida que están ahí haciéndonos fotos con nosotros, pendientes. Luego nos suben las fotos, nos las mandan, nos las enseñan y da un gustazo tener luego recuerdos de esa carrera. Uno está en lo que está y no puede, pero hay gente que te lo pasa, te lo manda. Aquí, desde Madrid, creo que es, que me corrija Meriver, si me equivoco. Ole, campeones, aquí va generando ya, también con el paso del tiempo se va generando un efecto halo importante, un efecto aquí de... Una marea de corredores, marea soterradía ya, la marea soterradía. Noelia, sí. Se está diciendo guapo, Noelia, ¿dónde estás? Que hoy no has bajado, Noelia, baja, Noelia, el domingo allí, en la carrera, a animar. Pues sí, yo insisto, que ya la camiseta blanca con el simbolito del soterramiento ya se ha convertido en un icono de facto de el derecho humano. Se nos ve y enseguida los fotógrafos de todo el mundo le hacen alguna foto. Seguro que luego la prensa, en algunas páginas salen fotos nuestras, como siempre. Concretamente en la opinión salimos siempre, pero bueno. Incluso ya se percibe como si la gente busca que en la foto aparezca, ¿no? Porque es como que si esta gente viene es que esto es importante. O sea, es curioso, ¿no? Porque claro, no son... O sea, si estás 20 días en la calle, pues te pueden decir que eres un chiflado, pero si llevas 228 días, eso ya desde hace ya una pasada de días provoca admiración. Entonces, que luego además de que te vean por la noche o sepas que tú estás por la noche protestando, te vean corriendo, te vean en una actividad solidaria, esa admiración llega un momento que por más odio que quieran que quieran sembrar, no puede crecer. Es que nos quieran descalificar, somos lo que somos, gente, personas normales, vecinos, tenemos nuestra vida, nos gusta el deporte, nos gusta todo eso, pero protestamos contra el tema que no queremos que nos hagan el muro y todo eso, protestamos como vecinos. Y nosotros lo de las carreras también nos apoyamos y siempre queremos pues hacer más cosas, también más actividades. O sea que... Para mí es un orgullo muy grande que habiendo grupos en Murcia o en la región de corredores buenos, voy a nombrar algunos, que seamos nosotros los que estemos sacando al grupo más numeroso. Es que es un gustazo. Bueno, Fernando, Antonio, pues... Yo llega un momento también que cuando estoy en las redes ya voy saturadísimo porque digo, esta gente está en todas partes. O sea, llega el fin de semana y estoy agotadísimo, estoy haciendo algunas tareas de casa y entro en Twitter o en Facebook y veo, digo, pues esta gente está corriendo, otros están de viaje y llevan la bandera al muro a lo alto de una montaña, otros están haciendo senderismo y llevan la bandera al muro al final de no sé cuántos kilómetros en lugares inhóspitos, otros están en otras actividades solidarias. Es un no parar, ¿no? Ya es un modo de vida, ¿no? Ya es un modo de vida, el no querer muro
y el trasladar esa filosofía de que hay que romper todos los muros que dividen a las personas, ¿sabes? Pues mira, ahora mismo pasa que el palabra un poco raro, o sea, en vez de inmorales, ¿no? Eso sería lo que hacen los muros, inmurales, ¿no? Inmurales, ¿no? O sea, la gente que con su moral, con su moral, con su ética, están destruyendo muros. Y los inmurales de los soterrabías van ahí. La causa. No quieren muros. Corremos por la causa. Cuando hay que correr, decimos, hay que ir con la camiseta, hay que lucirla. Y ahí a tope, estamos a tope. La causa. Bueno, pues nos vamos a despedir con ellos y con aquí también, con José Enrique, sí. Bueno, de reportero. José Enrique es otro gran corredor. Sí, está lesionado. Tiene el tique seco. Es que está viendo el nivel que está cogiendo son de rabia y ya se está. Ya no se puede salir así a una carrera a lo que salga. Ya la gente se queda con las caras y no, uno no puede salir así. Noelia te dice ole, ese José Enrique. Muy bien. Bueno, pues nada, mañana 229, ¿no? Está ya cerca. 229. Muy bien. Desde el 12 de septiembre. Aquí pensando algo. Y lo que veníamos hasta atrás. Aquí pensando algo para el 365, Este 12 de septiembre. El 12 de septiembre, el próximo año, la romería va a ser la romería del soterramiento. No sé, algo hay que especial, hay que preparar. Que la Virgen vaya con un mantón blanco de camiseta detrás, ¿sabes? Un montón de gente, todo vestido de blanco, porque esto no va a parar. Además, el rodeo que va a tener que dar la Virgen, muy divina que sea, muy divina que esté, la va a dar como todos los mortales. Varios kilómetros de longitud el rodeo, si finalmente ponen el muro. Así que, aquí atrás tenemos a Mari Carmen, que dice que estamos haciendo historia, pero no quiere salir. Mari Carmen, que está escondida detrás de la cámara. No quiere salir, ¿no? Mari Carmen está leyendo los comentarios. Bueno, pues José Enrique, pon un poquito más juntos, para que salga acá y todo bien. Ahí. Y ahora, mira, luego salimos en la portada de la retransmisión. Los matados, aquí están los matados. Los matados. Los matados solidarios. Bueno, pues no queremos muro. Decirlo y cerramos. Ahí, al grito pelado. ¿Una? Que no. Que no queremos muro. No, que no. Que no queremos muro. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. Hasta mañana. Que no. Que no queremos muro. Que no. Que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no. Que no.